¿qué tal? Ya de vuelta después de los 7 míseros días de vacaciones y vuelvo aquí a hacer el vídeo que ya os prometí del grupo Wiltok. Me voy a desmontar la WRC Selva de Gravel. La voy a desmontar todo lo que sería los componentes electrónicos de Shimano. Voy a poner los componentes de Wiltok, pero antes haré una review, haré una pequeña comparación entre los componentes del Shimano Ultegra, del Shimano 105 mecánico y Wiltok. Precios, pesos y características. Y por último, saldré al monte, intentaré tirarme por una buena barranquera aquí con la gravel para probar el cambio, a ver si funciona bien, salta los piñones y a ver cómo va. La bicicleta guapa, ni un cable, no se ve una funda, no se ve nada, pero para cambiar el grupo hace falta desmontar manillar, desmontar horquilla. Ya veremos a ver si tengo que desmontar el pedalier. Esto de la integración es una maravilla para los mecánicos. Lo mejor que puedes hacer es comprarte una bicicleta con todo el manillar integrado y todo a pasar los cables ahí por dentro del manillar. Uf, maravilloso, me encanta. Lo mejor. Integración, lo mejor. Aquí con la tontada, a desmontar la bicicleta entera, volverla a montar. Y como vaya mal, voy a tener que desmontar otra vez la bicicleta y volverla a montar. Sí que me va así. Me mola. Tenía unas ganas de probarlo. Oxidado. La bicicleta lleva ya conmigo año y medio, dos años y ya le tocaba, o sea, casi me han hecho un favor. El rodamiento de abajo estaba bastante cascado y para cambiar los rodamientos de esto hace falta desmontar manillar, fundas, entonces ya aprovecharemos y le haremos mantenimiento completo poniendo rodamientos nuevos. Esto, la basura. Se desmonta mucho antes que se monta, ¿eh? ¡Oh, qué bien! Bueno, ya veis, lo he desmontado bastante rápido y solamente me queda el sistema electrónico. Y aquí dentro tenemos... ¡Mi cachi! No sé qué día la batería. ¿Ves? Esto es una de las pegas de los grupos electrónicos. Se me ha quedado enganchado el cable por algún puñetero sitio que no hay manera de sacarlo. Que con un grupo inalámbrico completamente, como un SRAM que lleva la batería atrás, o este de aquí con la batería atrás, pues no tienes el lío este de cables. Ahora a ver cómo saco el cable. Ya verás, voy a tener que desmontar el pedalier para sacar el cable. Mi cachis. Ahora que lo pienso, no me hacía falta desmontar la dirección y el manillar. Sí. Porque estos frenos son compatibles con Shimano, entonces los latiguillos, podría haber soltado este latiguillo, habría quitado la pinza de Shimano, habría puesto la de Wiltok y chispú. Bueno, como veis me he buscado ayuda aquí para aclararnos con los números. ¿Qué pasa, David? Saluda. Hola, amiguitos, suscribíos, darle a la campanita y poner el dedo arriba. ¿Cómo sabe, mi hijo? Bueno, por cierto, aparte de Wiltok, Nutrinoves también patrocina este vídeo, ¿eh? Bien, bueno. Hemos traído aquí los grupos que tenía por aquí a mano, ¿vale? El 105 mecánico de freno de disco, pero de sirga, normal y corriente. El grupo que me acabo de desinstalar, que me acabo de desmontar, de mi bicicleta gravel. El Ultegra 12 velocidades, electrónico, hidráulico. Y por el otro lado, el nuevo grupo Wiltok. Vamos a intentar explicar los pros y contras que tienen estos grupos. En primer lugar, Shimano 105. El funcionamiento muy básico, de sirga de toda la vida, aunque los frenos son hidráulicos, el cable de toda la vida. Muy barato, muy sencillo, muy fácil de encontrar repuestos, fiabilidad, sabemos cómo funciona el Shimano 105. 690 euros, con un peso de 1279. Sabemos que hay repuestos y no funciona nada electrónico, o sea, esto no se comunica con el Garmin ni nada. Por el otro lado, tenemos el Shimano Ultegra, se puede conectar con el Garmin, te da el nivel de batería, hay repuestos de todo, fiabilidad 100% probado y sabemos que funciona perfectamente. ¿Cuánto vale el Shimano Ultegra que llevaba montado en mi bicicleta? 1989 euros. ¡Cómo! ¡Eso te gastas en ti! Los componentes, el cambio de marcha del Ultegra, ¿cuánto pone? 419 euros.
El desviador vale 250 euros. Pero es que la batería vale 230 euros. 230 euros la batería. Bueno, esto aquí duele un poco. Por el otro lado tenemos el grupo Wheel Top con un peso de 1303. Es el más pesado de todos, pero un precio de 739 euros. A la igualdad de precio más o menos que el 105 mecánico, tienes un grupo electrónico un poco más pesado, pero funcionamiento electrónico. Vamos a intentar resolver algunas preguntas. Adelante, David. ¿Se pueden comprar componentes sueltos? He consultado a Wilto y de primeras me han dicho que no, que venden el grupo completo, pero que si necesitara algún componente en específico o algún repuesto, que me pusiera en contacto directo con ellos. ¿Hay repuestos de gomas o pequeñas piezas? Las gomas es un elemento de desgaste, es un elemento que cada cierto tiempo se va desgastando, se va deteriorando, o si te caes lo puedes rozar. Sería muy interesante que hubiera repuestos y en la página web no está. ¿Indica el nivel de batería o marchas en el Garmin? Vale, así como el Shimano sí que tiene completa, el Shimano y el RAM, tiene completa integración con Garmin o los ciclocomputadores. Este otro grupo, cuando hice el unboxing me dio la sensación de que no tenía Bluetooth y no se conectaba con el Garmin, pero tras una actualización se conectó perfectamente. En el Garmin te indica la velocidad, la marcha que llevas metida y el nivel de batería. Pero, uy, casi por poco, casi lo hacéis bien. Las marchas salen cambiadas. Cuando pones plato grande te pone como si estuvieras en el pequeño, y cuando tienes piñones pequeños te indica que llevas un piñón grande. Eso es una cosa que no me había pasado en ningún otro cambio electrónico. La última pregunta, ¿se puede ajustar el modo de cambio desde la aplicación? ¿Desde la aplicación? Se puede ajustar el cambio milimétricamente en cada una de las velocidades. Este cambio con la aplicación se puede configurar desde 3 velocidades hasta 14. El Shimano no te permite esa configuración. El Shimano, si es de 11, es 11. Si es de 12, es 12. Punto. No te deja hacer nada más. Es más configurable, se podría decir, el cambio de... ¿Te aburro? No. Es broma. Tendremos que montarlo en la bicicleta y tirar al monte a ver qué tal funciona. Pero antes... Bueno, ya en la carretera, en el monte, probando el grupo Wheel Top. Vamos a empezar con la ergonomía, la comodidad. La maneta es más pequeña que Shimano o RAM. Las nuevas manetas de estos otros grupos son un poco más largas. Metes un poco mejor la mano. Estas son muy parecidas a las RAM mecánicas, pero la maneta sigue siendo muy cómoda. Se accede bien al freno, se accede muy bien a los cambios, no te molesta por ningún sitio, bastante cómoda. En ergonomía y comodidad le vamos a dar un 8. En cuanto a conexiones y funcionamiento inalámbrico, este grupo tiene Bluetooth y AMP Plus. Se comunica perfectamente con el Garmin, pero lo que he dicho antes, que pones piñón grande y te marca el pequeño, pones plato pequeño y te marca plato grande, y también la pila 2032 que lleva en la maneta izquierda se me quedó sin batería. No sé si sería porque se había quedado enganchado al apoyar la bicicleta el mando izquierdo, o porque la batería de serie vendría un poco baja, pero hay que llevar siempre una pila 2032 de recambio. En cuanto a funcionamiento, el grupo funciona, sube bien los cambios, sube bien los platos, es bastante rápido, mantiene preto, sube todos los piñones, baja todos los piñones. Hace una semana os habría dicho que muy mal, pero le he dedicado mucho tiempo al microajuste. Esos pequeños ajustes finos de cada uno de los piñones lo he tenido que hacer como 3 o 4 veces hasta que lo he dejado bien. Por ejemplo, fallaba el número 4. Hacía un microajuste en el número 4 y cuando volví a probar, hostia, se me había desconfigurado el número 7. A configurar otra vez el número 7, lo dejabas fino y fallaba el 10. Hostias, a volver a configurar. Una vez que he hecho todos los ajustes finos de todos los piñones, el funcionamiento, bueno.
Hay una diferencia bastante grande, que tanto Shimano como SRAM, cuando das a cambiar el piñón, sube el cambio hasta la corona que le pides y luego se reajusta para que no haga ruido. Entonces hace un pequeño microajuste en cada uno de los cambios, o en la mayoría de los cambios. Este, sin embargo, cambia y punto. Entonces le falta esa finura, esa delicadeza, esa electrónica que tiene Shimano o SRAM. Funciona bien, pero no va tan fino como van los grupos de la competencia. Y eso sí, estoy teniendo un rocecito en el plato. Estos platos son de gravel, es el 4330, entonces yo me supongo que será por culpa del desviador. El desviador está preparado para un 5034, un 5236, pero no está preparado para estos grupos de gravel. Y con plato grande y piñón central tengo un pequeño roce. En la aplicación hay un microajuste de los platos, pero es súper lioso. Yo de verdad no he encontrado información de cómo se ajusta y luego aparecen 6 posiciones que no sé a qué corresponden. Funciona, va bien, cambia, pero hay que dedicarle mucho tiempo y demasiado esfuerzo. Vamos a ponerle en funcionamiento un 7. Un Shimano sería para mí un 9, un SRAM sería un 8, esto estaría sobre un 6. Aquí me estáis viendo en carretera y en gravel suave, pero hace 3 días, cuando perdí la GoPro en el barranco de las Almunias, estuve haciendo un poquitín más el salvaje con esta gravel y el cambio me sorprendió. No saltaba, no se me desengranaba, como sí que me había pasado con algún Shimano. El funcionamiento era bastante bueno para gravel. El plato también me cambia mejor este que el Ultegra. Cuando quería bajar plato de plato grande a plato pequeño con el Ultegra le costaba bastante cuando llevaba tensión de cadena. Este desviador es más fuerte que el Ultegra y cuando le das a bajar plato lo baja con mucha más fuerza. No se me ha salido la cadena ni por arriba ni por abajo ni haciendo el salvaje con el gravel. Eso sí, punto flaco, los frenos. Las pastillas de serie son bastante justitas y cuando se calentaban empezaban a chirriar y no frenaban bien. Entonces, de primeras, yo haría un cambio de pastillas. Y luego, los frenos no tienen tanta potencia como tendría un Shimano o un SRAM. La bicicleta para carretera frena suficiente y de sobra, pero en gravel le falta mucha mordiente, mucha potencia de frenada. Recomendaría cambiar pastillas y poner discos de 160 para asegurar una frenada óptima. Y funciona, tú. Realmente habría que hacer la prueba del agua, el lavadero de coches, con agua a presión, con más lluvia, pero oye, que ha funcionado. De momento no se ha electrocutado. No lleva tapas en los conectores, o las tapas no asientan del todo bien, pero aún así ha funcionado el cambio. Otro detallico, la maneta de freno tiene un movimiento para adelante y para atrás. Cuando estás parado y le pegas un golpe a la bicicleta, parece que va a hacer ruido, que parece que va a moverse y cimbrear y hace ruido. Sin embargo, en marcha en el monte, aún haciendo gravel, sin ruidos. La duración de la batería parece correcta. Llevo como unos 200 kilómetros, 150 por ahí, y la batería no ha gastado, habrá gastado sobre un 30%. Y eso incluyendo el montaje, que siempre gasta mucho más con el Bluetooth, la conexión al móvil, los microajustes. Batería bastante bien. En definitiva, no es un grupo Shimano, no es un grupo SRAM, pero por el precio que tiene y el funcionamiento, es una compra, dentro de lo que cabe, adecuada. Problemas, la aplicación. La aplicación es un truño, va muy mal, no es intuitiva, mal traducida, el ajuste inicial muy complicado, hace falta hilar muy fino y estar mucho rato encima. Para cargar los cambios tienes que tener la bicicleta físicamente, no te puedes llevar las baterías a casa y cargarlas tranquilamente y montarlas en la bici, sino que tiene que estar la bicicleta conectada con el cable a un enchufe. Y luego el miedo que tienes a la duración, cuánto va a durar, cómo va a resistir el paso del tiempo y los kilómetros. Y los recambios, si me caigo, se me rompe el cambio, ¿qué pasará? Entonces quedan 4 o 5 dudas que despejar, que el tiempo lo dirá, y necesitaría una actualización para mejorar un poquitín la electrónica, la precisión y el funcionamiento.
Bueno, espero haber resuelto las dudas, que os hagáis a la idea de cómo funciona este grupo, que era lo que pretendía, y nos vemos en próximos vídeos. Darle a like, suscribir y compartir. ¡Ay, qué cansado que estoy! Un abrazo.